Bienvenidos al curso de Minecraft, pues en este primer episodio te voy a enseñar acerca de los minerales y también vamos a aprender cómo jugar Minecraft paso a paso, pues van a ser muchísimos capítulos, por lo cual te recomiendo que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún episodio de este curso aprendiendo a jugar Minecraft. Bueno, pausa el video un rato, ve, trae un lápiz, una hoja, un lapicero, por lo cual quiero que anotes lo siguiente. Escribe lo siguiente: el carbón vas a encontrar generalmente en las montañas. Escribe: hierro capa 16, cobre capa 48, lápiz capa 0, oro capa menos 16, amatista capa menos 27, bloque de hierro en bruto capa menos 35, redstone capa menos 40, diamante capa menos 57, lava y también redstone. Anota: capa 13, netherite. Ahora anota: para encontrar la trial chamber, capa menos 35. Pues después de que has anotado las capas, pues esto sería el primer paso para que aprendas a jugar Minecraft y te conviertas en todo un crack. Bueno, en esta ocasión voy a iniciar un mundo en la 1.21, por lo cual si tú estás iniciando a jugar Minecraft en versiones anteriores, la capa ideal para encontrar minerales sería la capa 12, así que también puedes ir anotando, pues este curso específicamente sirve para cualquier versión de Minecraft, ya sea Java y Bedrock. Comencemos. Ya me encuentro en un mundo nuevo de Minecraft, por lo cual, como puedes observar, estamos rodeados de vegetación. Me refiero a árboles, estos animales conocidos como mobs, y también, como puedes observar, bloques por todos lados, así como un inmenso océano también rodeado de vegetales o compuesto de vegetales y también peces. Como puedes observar, esto es Minecraft. Pues si te preguntas qué es Minecraft, la respuesta simple: Minecraft es un juego donde se simula el caso de la vida real de los seres humanos, por lo cual te voy a enseñar a descubrir todo el mundo de Minecraft, así que comencemos. Entonces, lo primero que debes hacer para crear un mundo de Minecraft es abrir tu aplicativo de Minecraft. En este caso yo voy a jugar en la computadora, y por aquí eliges las versiones que tú desees jugar. Pues repito, en este caso voy a utilizar la versión 1.21. presionamos en jugar, entonces va a iniciar nuestro juego, por lo cual vamos a comenzar a jugar Minecraft. Entonces esperamos algunos segundos, va a cargar rápidamente el Minecraft. Listo, presionamos aquí en un jugador. Ahora voy a crear un mundo, por lo cual lo voy a llamar curso jugando Minecraft. Aquí vamos a seleccionar supervivencia, por lo cual presionamos clic, y como podemos observar, el modo de juego va a cambiar. ¿En qué consiste el modo de juego? Pues tal como lo dice aquí, modo de supervivencia, nos dice: explora un mundo misterioso donde puedes construir, recolectar, fabricar y pelear con monstruos. Por lo cual presionamos extremo, igual que supervivencia, pero bloqueado en difícil. Si mueres, no puedes reaparecer. Ahora también tenemos el modo creativo. ¿Qué es el modo creativo? Nos dice: crea, construye y explora sin límites. Puedes volar, cuentas con materiales infinitos y no puedes recibir daño por parte de los monstruos. Entonces, en tu caso, como va a ser la primera vez que aprendas a jugar Minecraft, presiona el modo de supervivencia y aquí colocas un título. Pues, entonces también tenemos la dificultad. ¿Qué es la dificultad? Por ejemplo, la dificultad normal que me encuentro ahorita dice que es donde aparecen criaturas
hostiles, refiriéndose a criaturas que te pueden hacer daño. Entonces, si vas subiendo la dificultad, digamos que van a aparecer más criaturas y cada vez va a ser un poquito más complicado el juego. Entonces, entendiendo esto, también tenemos el modo pacífico, donde dice que no aparecen criaturas, o sea, monstruos, por lo cual si tú deseas puedes empezar a jugar esta dificultad para que cada rato los mobs no te estén molestando, pero vamos a aprender a jugar en el modo normal. Listo, permitir comandos, esto te voy a explicar mucho más adelante de este curso. Y por aquí también tenemos otra vista donde nos dice mundo, y aquí también más adelante te voy a enseñar cómo generar semillas, qué son las semillas. Y bueno, por aquí también tenemos otras opciones que también vamos a explorar más adelante de este curso. Por ahora debes crear un mundo, presionas donde dice crear un mundo nuevo. En mi caso voy a utilizar creativo para poder acelerar este tutorial. Tú debes seleccionar supervivencia. Bueno, entonces vamos a comenzar a jugar Minecraft. Entonces, una vez que ya cargue el terreno, me voy a cambiar a modo de supervivencia porque te voy a estar enseñando paso a paso cómo jugar Minecraft. Bueno, entonces ya has anotado las coordenadas, ya sabes qué es Minecraft. Entonces vamos a comenzar a jugar. Cuando tú te crees un mundo nuevo, vas a aparecer en cualquier lugar del mundo, pues. Entonces ya sabes que Minecraft literal es parecido a la vida real de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, me encuentro ahorita en un lugar donde las zonas o lugares son conocidos como biomas. Por ejemplo, en la vida real sabemos que existen los bosques, existen por ejemplo las llanuras, la sierra, costa, selva, como lo quieras llamar, por lo que Minecraft no es la excepción. Entonces, ni bien apareces en cualquier lugar, lo primero que deberías realizar es buscar el árbol más cercano para poder comenzar a jugar Minecraft. Claro, debes tener mucho cuidado de no caerte por allí, observar muy bien, de lo contrario puedes caer a un pozo y de repente puedes tener una mala experiencia iniciando jugando Minecraft. Listo. Entonces por aquí vamos a comenzar a jugar Minecraft. Vamos a comenzar a romper estos troncos de los árboles. Cualquier tipo de árbol. Por ejemplo, por aquí tenemos al famoso árbol de roble. Y por aquí tenemos otro tipo de árbol. Listo. Vamos a romper con nuestra mano. Por ejemplo, estamos rompiendo en esta ocasión árbol acacia, así se llama, árbol acacia, y el otro se llama tronco de roble. Listo. Entonces, una vez ya tengas estas unidades, puedes empezar con uno o dos unidades, presionas la tecla E y aquí vamos rápidamente a convertir el tronco de roble, en este caso en tablones de roble. De igual forma, este procedimiento debes realizarlo con todos los tipos de troncos o madera o árboles, como lo quieras llamar. Listo, una vez que hayamos transformado el tronco en tablones o madera, vamos a realizar este paso, pues colocamos por aquí los tablones y vamos a dividir con el clic derecho. Selecciona aquí, clic derecho, vamos a dividir entre dos. Y por aquí con el clic izquierdo seleccionamos y arrastramos. Listo. Entonces, con este procedimiento ya estás aprendiendo a crear palos, que más adelante te voy a explicar poco a poco. Esto se llama crafteo, por lo cual el primer crafteo que debes realizar o la fabricación es tu mesa de trabajo, por lo cual repite el procedimiento que te he enseñado. Clic izquierdo, clic derecho, vas dividiendo los tablones y finalmente vas a obtener la mesa de trabajo, que digamos es el bloque casi más fundamental del juego. Listo, una vez que ya tengas tu mesa de trabajo, coloca con clic derecho en cualquier lugar que tú desees y por aquí vamos a comenzar a realizar nuestros primeros crafteos de herramientas. Listo, inicialmente, como te había explicado, en la vida real también contamos con pico, pala, hacha, etcétera, etcétera.
por lo que debes saber de que Minecraft está inspirado en la vida real, tal como te había comentado. Entonces, para talar los árboles se supone que existen distintos tipos de herramienta en la vida real, pero en el caso de Minecraft solamente nos están brindando el hacha, por lo cual este sería el crafteo de una hacha. Sígueme el paso, ya sabes cómo arrastrar cada ítem, por ejemplo, cada palito, cada tablón, por lo cual debes realizar este procedimiento para finalmente obtener tu primera hacha de madera. Entonces, con la hacha de madera, como que ya vas a poder más rápido talar los troncos de los árboles. Listo, ya he conseguido más tronco de árbol. Y ojo, te estoy enseñando paso a paso porque inicialmente, si tú te demoras a jugar Minecraft, pues te va a llegar la noche y es allí cuando aparecen los mobs. Como puedes observar por aquí, estoy observando a un lobo, uno de los nuevos perros añadidos en Minecraft. Por lo cual, a continuación vamos a craftear nuestro primer pico. Listo, nuestro pico de madera. Por aquí necesitamos más palitos para poder continuar crafteando más herramientas. Te voy a enseñar el crafteo de todas las herramientas para que puedas saber cuáles son las herramientas fundamentales que tú deberías craftear inicialmente. Listo, y por aquí ya nos faltaría solamente craftear una pala y también una espada. Pues una espada que nos va a servir para la cacería de mobs y también de animales. Como se trata de un juego de la vida real, no sea sentimental, porque Minecraft solamente es un juego y no estás causando daño, digamos, a los animales en la vida real. Por lo cual, presionando clic izquierdo, vamos a comenzar con la cacería de los animales que se encuentren cerca, ya sea un pollo, una vaca, cerdos, como puedes observar por aquí. Voy a cazar cerdos. Listo. Como digo, repito, no sea sentimental porque solamente se trata de un juego. Claro que en la vida real debemos proteger y querer a los animales. Listo, entonces vamos a talar un poquito más de tronco. Por aquí vamos a terminar de talar el tronco. Y ahora vamos a mejorar nuestras herramientas. Así como en la vida real también se puede ir mejorando nuestras herramientas. Para esto voy a seguir crafteando por aquí tablones. Y lo que yo te recomiendo es que como ya has anotado tus primeras coordenadas capas, que después te voy a explicar con más detalle qué son las capas, ¿recuerdas que te dije que por lo general el carbón se encuentra en las montañas? Pues estamos encontrando carbón por aquí. Este sería el carbón que te había mostrado inicialmente. Entonces utilizamos nuestra pala, ya que saltando con la barra, con la tecla espacio, podemos solamente escalar un bloque. Entonces vamos a romper por aquí. Vamos a utilizar nuestro pico de madera por ahora. Y para proceder a mejorar nuestras herramientas, por aquí voy a hacer un poquito de espacio. Presionas clic izquierdo, arrastras hacia arriba. Así ya vas aprendiendo, pero vamos a comenzar a picar estos bloques conocidos como piedra. Listo, entonces aquí nos ha salido un mensaje que dice que he conseguido el progreso, la edad de piedra. Listo, entonces vamos a continuar picando por aquí. Estoy picando piedra, como puedes observar. Vamos a picar más o menos algo de 15 de piedra. Así que ve anotando, 15 de piedra estaría más que bien para comenzar. Ya con esto vamos a poder obtener las mejorías de nuestras herramientas. Listo, vamos a regresar por aquí. Por cierto, debes utilizar la tecla W, S, A, D o las flechas para poder caminar. Listo. Entonces vamos a mejorar nuestras herramientas. ¿Te acuerdas que te enseñé el crafteo de un pico? Pues para mejorar a la siguiente era, de igual forma realizas el mismo crafteo, pero en lugar de los tablones o madera utilizas piedra
Y así vamos a obtener la mejoría, pues como puedes ver hemos mejorado nuestras herramientas. Y por aquí teníamos a par de ranas. Listo, entonces vamos a continuar mejorando nuestras herramientas. Vamos a continuar rápidamente con el crafteo. Voy a acelerar un poquito más rápido porque ya deberías ir conociendo el crafteo de las herramientas. Vamos por aquí también a craftear una hacha y también una espada. Listo. Este sería el crafteo de la espada de piedra. Ya hemos pasado a la siguiente era. Listo. Entonces vamos a picar un poquito más de piedra. Ya tenemos el carbón por aquí. Que el carbón, al igual que la vida real, si bien sabemos que nos permite poder cocinar alimentos y también nos permite quemar minerales, o digamos que es una fuente de combustible. Listo, como te estoy enseñando a jugar Minecraft, pues ya ha llegado la noche. Entonces, si tú te has encontrado, digamos, explorando por primera vez Minecraft o te ha llegado la noche, lo que deberías realizar es lo siguiente, pues te quedas por aquí, por ejemplo, hemos estado picando por aquí, colocamos un bloque, me voy por aquí, encierras y debes esperar más o menos entre 5 a 10 minutos para que llegue una vez más el día. Entonces, como yo me encuentro en creativo, voy a acelerar con el comando, por lo cual más adelante te voy a enseñar también utilizar los comandos en otro capítulo de este curso. Listo, entonces el siguiente paso que te estaba comentando es picar un poquito más de piedra, más o menos, a ver, más o menos 20 de piedra para continuar con el procedimiento. Como puedes observar por allí hay algunos mobs que ya habían aparecido. Listo. Vamos a colocar por aquí y vamos a realizar este siguiente paso para obtener un horno. Entonces, vamos a colocar el horno con clic derecho. Por aquí colocamos carbón y vamos a colocar el bistec crudo y después vamos a colocar la chuleta. Como puedes observar, la función del horno es como una cocina que tienes en casa. Entonces vamos a ir cocinando nuestros alimentos crudos y finalmente ya vamos a obtener el bistec cocinado. Como puedes observar por aquí, contamos con corazones a la mano izquierda y a la mano derecha, como que nos están mostrando figuras de pollo cocinado. Las figuras de pollo cocinado nos indica el estado de hambre que tenemos. Pues por ejemplo, cuento con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barritas o 10 iconos de pollo, por lo cual de estos 10, uno ya se encuentra con color más o menos opaco, por lo cual nos indica de que poco a poco me está dando hambre, tal como la vida real. Entonces debemos consumir alimentos, ya sea carne, y también hay plantas vegetales que más adelante te voy a enseñar poco a poco cómo conseguir más tipos de alimento. Entonces, para que puedas entender mucho mejor, con el clic derecho sin soltar, así has consumido tu alimento. Y como puedes observar, las 10 barritas o los 10 iconos de pollo ya están completo. Entonces, cuando tú, digamos, no estés consumiendo algún alimento jugando supervivencia, pues vas a tener desgaste físico por correr, digamos así, por estar caminando o saltando. Por lo cual, si tú no consumes alimento en Minecraft, pues digamos que terminas por morir. Entonces es importante consumir nuestros alimentos. Listo, por aquí vamos a continuar mientras voy por aquí quemando las demás carnes. Entonces vamos a picar un poco más de piedra. Bueno, ya tengo 12, vamos a continuar. Ahora, para retirar tu mesa de trabajo y también tu horno, pues en el caso de la mesa, como es madera, vamos a utilizar hacha. Entonces, todo lo que tiene que ver con madera utiliza la hacha, y todo lo que tiene que ver con bloques de piedra utiliza el pico. Listo. Entonces, entendiendo esto, el siguiente paso que debes realizar es ir caminando, explorando un poco más. Vamos a explorar el mundo de Minecraft, que es inmenso.
Por lo cual, te aseguro que te va a gustar jugar Minecraft. Entonces, vamos explorando por aquí. Y como puedes observar, por allá encontramos más carbón en las montañas. Ahora, vamos a realizar el siguiente paso. Debes bajar con cuidado y no rápido. O si tú más o menos quieres bajar rápido y no recibir daño, pues vamos a realizar este siguiente crafteo. Colocamos la mesa. Por aquí vamos a realizar este crafteo. Vamos a obtener un bote. Colocamos el bote. A ver, colocamos el bote por aquí. Tenemos que hacer espacio. Tiene que tener un poco de espacio. Ah, por cierto, para colocar bloques, les había comentado que con clic derecho, entonces colocamos bloques. Y entonces para colocar bloques aquí pegado a otro bloque, debes presionar la tecla Shift sin soltar y presionar igualito, clic izquierdo. Listo, entendiendo esto, vamos a colocar por aquí el bote, presionamos clic izquierdo de igual forma y ya podemos ir avanzando con seguridad, y así puedes bajar cualquier montaña y no vas a recibir nada de daño. Listo, entonces para bajar del bote presiona la tecla Shift. Vamos a romper nuestro bote que nos puede ser útil para más adelante. Y entonces, como yo te expliqué inicialmente las coordenadas que debes utilizar, vamos a proceder, pues vamos a picar así, de esta forma, como puedes observar. Pues este primer episodio solamente les voy a explicar cómo conseguir tus primeros minerales. Listo. Y no antes. Por cierto, vamos a colocar por aquí los palos y vamos a utilizar el carbón, ya que es una fuente de iluminación y también una fuente de combustible. Y así obtenemos antorchas. Colocamos las antorchas con clic derecho en cualquier lugar que tú desees. Y por aquí vamos a colocar algunos bloques para ir picando de una manera segura y no nos callemos en el vacío, o digamos en pozos de agua o también pozos de lava. Ahora es cuando vas a aprender qué son las coordenadas. Pues presiona tu tecla F3. En el caso de Bedrock, tienes que ir al menú ajustes, y en ajustes por allí te debe salir un menú que dice activar o mostrar coordenadas. Listo, entonces como yo me encuentro en Java, voy a presionar F3 y aquí, como puedes observar, dice block -94 59 47. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es conocido como coordenadas. Pues, por ejemplo, como yo te dije inicialmente, ve anotando las capas. Hierro se encuentra en la 16, el cobre en la 48. Pues, por ejemplo, vamos a picar. Como puedes observar, ahorita me encuentro en la 59. Debes entender un poquito de matemáticas. Ordenemos. Tenemos, por ejemplo, X, Y y Z. Entonces, la -94 representa a la X. La 59, en mi caso, representa a la Y. Y la 47 representa la Z. Entonces, yo me encuentro, esto se llama capas, yo me encuentro a la altura 59. Por lo cual, si yo desciendo, como puedes observar, ya me encontraría en la 58. Y así, tú vas descendiendo y vas a ir bajando poco a poco. Ahora me encuentro en la 57. Entendiendo esto, puedes desactivar estas coordenadas, estas especies de códigos, presionando la tecla F3. Listo, entonces te voy a enseñar a conseguir tus primeros minerales. Como puedes observar, por aquí nos encontramos muy cerca a mucha cantidad de agua. Entonces tienes que ir minando de una forma segura. Vamos picando por aquí. No vamos a seguir por aquí. Retrocedemos un poco. Vamos picando por aquí un poco más. Vamos picando. Y entonces ya vamos a terminar con este primer capítulo. Por lo cual ya te enseñé a conseguir carbón y ahora te voy a enseñar a conseguir tus primeros minerales.
y ahora vamos a conseguir los primeros minerales, ya sea hierro, ya sea cobre. Y con eso culminamos este primer episodio. Suscríbete porque te voy a traer la segunda parte cuanto antes. Entonces vamos descendiendo poco a poco, vamos descendiendo. Por aquí tenemos más carbón, que es importante. Vamos a realizar el crafteo de más antorchas para poder iluminar todo este lugar. Listo, como puedes observar, ya se está desgastando también mi pico, por lo cual tienes que continuar crafteando más picos. Voy a craftear más picos, pues vamos a realizar el crafteo de otra mesa de trabajo, por lo cual te recomiendo siempre llevar tu mesa de trabajo. Vamos a realizar el crafteo de otro pico. Por aquí contamos con más piedra, entonces con esto nos permitirá poder picar un poquito más. Listo, entonces las capas que ya te he enseñado, en esas capas son las capas, digamos, son las capas ideales, por lo cual podrás localizar los minerales que ya vas a ir conociendo poco a poco, pues el objetivo de este curso es que aprendas a jugar Minecraft desde cero. Te voy a explicar absolutamente todo, todo de todo. Este curso va a durar demasiados episodios. Listo, vamos descendiendo un poquito más. Por lo cual también ya te voy adelantando que más adelante de este curso va a haber un episodio donde ya te explique cómo jugar Minecraft de una manera un poquito más acelerada, porque ya tendrías los conceptos suficientes, o sea, ya sabrías cómo jugar Minecraft y así te vas a convertir en todo un crack. Como puedes observar, aquí he encontrado mi primer mineral, pero te voy explicando un poco más. Existen minerales que dependen de la mejora de tu pico. Por ejemplo, nosotros podemos romper carbón utilizando cualquier tipo de pico. Hemos utilizado el pico de madera. En este caso, yo me encuentro utilizando todavía pico de piedra, por lo cual, si utilizamos el pico de piedra en minerales como diamante o esmeraldas, no vamos a poder picar esos tipos de minerales, por lo cual ya en el siguiente episodio te voy a enseñar mucho más acerca de los minerales.